mexicanos, yo creo que pues debemos de sentirnos de una u otra manera orgullosos de ser guerrerenses, por el mezcal, por ese pozole que se hace aquí, por ese tequila, por ese mariachi y por todos estos héroes que dieron la vida por nosotros. Por supuesto, señoras y señores, hoy 207 aniversario del grito de la independencia de nuestro México, pero también vamos hoy a recibir como se merece a nuestro invitado especial, a nuestro invitado de honor, que gracias a él tenemos a Bertín y Lalo allá en el escenario, tenemos también al gran líder y por supuesto a Rancho Los Incomparables y esta jinetada impresionante. Saben ustedes bien a quién me refiero, al licenciado Gilberto Solano Arriaga, para quien pide un fuego que nos trae Gilberto Solano Arriaga. ¡Eso! Gracias Bertín y Lalo, para nosotros siempre será un honor contar con ustedes allá arriba en el escenario. Que Dios los guarde mucho tiempo para que nos sigan deleitando con esas guitarras. Lo hacen al músico. Ellos vienen hoy con su música muy conocida. Y vean, aquí humildes, bien trabajadores los muchachos. Un aplauso para Bertín y Lalo, Plata Guerrero, que se escuche pues bonito, bonito, hombre. Y señores, esperemos a que llegado por allá, de aquel lado, amigo Gilberto Solano Arriaga, con todos sus amigos que le acompañan. Amigo Benito, ¿esperabas ver esta plaza así de llena o cómo te imaginabas que iba a estar la par? Ya se tenía pronosticado este lleno, Polo. Ya se hablaba de este lleno, llegamos a este tramo y ya la gente decía, hoy se va a llenar. Esta plaza se va a llenar y la vimos por ahí como a 6 de la tarde, 7, estábamos un 50%. Ahorita estamos ya, me atrevo a decir, un 95%. Queda un 5% nada más por llenarse. Yo creo que se va a llenar. Así que adelante, Polo. Está aquí abajo y que llegó muy temprano para apartar su lugar. Bienvenidos a la gente que está allá arriba. Por supuesto, también mis respetos y mi saludo. Y que hoy se diviertan y que ganen el espectáculo del jaripeo, que es lo que queremos. Adelante. Atención en esta plaza, con este impresionante público. Les presentamos un legado que paso a paso ha logrado formar parte de los más grandes y famosos ruedos. Y el Cerro de la Escalera son testigos de... Hace algunos años, un día 21 de marzo, nace Noel, un varón de ojos arcos. Hoy en día es el Zarco de Guajitlán. Así de sencillo el hombre. A los 17 años, Noel, por causas del destino, emigra a la Unión Americana con sed y hambre de ser alguien en la vida. Acompañado de perseverancia y fe, haciendo hasta lo imposible por posicionar su ganadería en lo más alto. Los denomina como los toros carnavaleros. Los toros carnavaleros, Rancho Los Incomparables. Aquí está el licenciado
Licenciado Gilberto Solano Arriaga, gracias a él es posible todo este evento. Y un hombre que está siempre cerca del pueblo con una trayectoria política, y él es secretario de Asuntos Indígenas. Así que bienvenido, aquí está todo este equipo. Y aquí todos los clientes, vengan los clientes, vengan los clientes. Gracias por divertir a toda esta gente con este gran espectáculo, con este rancho y con estos buenos clientes, estas grandes agrupaciones. ¡Adelante, Benito! Por supuesto, nos tiene algo para todos nosotros. Adelante, mi amigo. Pero regálele otro aplauso, por favor, al amigo secretario Gilberto Solano Arriaga. Adelante. Muchas gracias. ¿Cómo está Tlapa? ¿Cómo está Tlapa? ¿Están contentos? Gracias. Este es un pequeño detalle desde mi corazón para cada uno de ustedes, a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus esposas, a cada uno de los hombres que hoy están aquí en esta plaza de San Francisco. Gracias, don Juan Prudente, por permitirnos estar en tu casa. Pero también debo agradecerle a un hombre que le agradezco esa confianza que me invitó a fortalecer estas fiestas patrias, a mi amigo Jesús Noé Abundis. Muchas gracias, señor presidente, por esa confianza que tienes con mi persona. Y también estoy para reiterarte mi afecto y agradecimiento, porque en este mundo, a diario somos quienes también estamos.
Muchas gracias, señor presidente. Venga, que el aplauso, que ese aplauso fuerte, que se escuche. Y decirle a este pueblo de Tlapa que disfrute esta fiesta. Este gran jaripeo que viene de Morelos y estos jinetes que vienen de Puebla y esta música norteña, sobre todo a este legendario dueto Gambertín y Lalo, hombres que conocieron la pobreza igual que un servidor, que han tenido caídas, pero esas caídas se han levantado por la bendición de Dios, como nosotros, los indígenas. Los indígenas son los hombres que nos tiran y nos arrastran la pobreza, pero la pobreza juega con nosotros, también jugamos con la pobreza, también le cantamos a nuestra pobreza, y por eso estamos aquí disfrutando estas fiestas patria con la bendición de Dios. Soy un moyotepeco, nacido en Tlapa de Comonfort, y gracias, señoras y señores, por confiar en mí, por llenar esta plaza que es de ustedes. Y les digo una cosa, vamos por más cosas. Tengo un gran defecto. Mi defecto es pensar en grande. Y grande es lo que viene en Tlapa. Es lo que viene en Tlapa, porque el 14 y el 15 de octubre vamos a hacer el Motoclub Tlapa y vamos a traer gente de Canadá, gente de Colombia y gente de México. Y también, ¿por qué no decirlo? Aquí está Juan Prudente. Vamos a abrir la fiesta de San Francisco porque han tenido confianza en mi persona. Mi defecto es pensar en grande. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. En la zona, en esta fiesta. Vamos a recordar este tema. Gracias, gracias a Dios y después de Dios a todos y cada uno de ustedes de aquí, amigos paisanos de la montaña Tlapa de Comonfort. Bienvenidos, estamos de fiesta. San Francisco. Un gran saco vendrá el espectáculo con este cajón bajito de 1.20. Otro ganadero que trabaja con cajón bajito es Fausto Bramila de la selección jalisciense. Él trae un cajón de 1.30, pero trae este hombre. Vamos a ver espectáculo bonito. Que es lo que le gusta al Zarco, donde quiera que se presenta. Allá en el escenario tenemos a estos hombres talentosos. Claro que sí, le rascaron a su guitarra y se dieron cuenta que la gente se puede dar la que se lo iba a echarse por ahí. Vamos a ver, aquí le sube. Aquí le sube. Una porracera en creces de los consentidos de Racho, los incomparables, con Panzarco, que le tiene mucha confianza. También trae sangre de guerrerense, de allá del marito por los siglos, su señora madre. Y bueno, pues aquí está el muchacho. Sí, que se toque la casita, y que se abra la puerta del diablo, y que se limpie las manos, que se limpie el sudor, y que se venga la jugada, que se venga el rey de los pantalones. Pidiendo que Dios lo ayude porque enfrente tiene a un ejemplar incomparable.
Ahí está Tiro Loco, concentrado, lo veo pensativo, pero sabe hacer bien su trabajo. Ahí en el escenario tenemos a estos hombres talentosos. ¡Rásquele la guitarra de Tirilano Vega! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo la jugada! ¡Prepárense! ¡Alientita está la noche! Yeah.
hecho el Águila. El Águila ha hecho un buen trabajo. La buena monta, sí señor. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver. Está la lluvia de cabezales. Quemaron, están fallando mis caporales. Están fallando mis caporales. Jálele, 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 compa. Jálele, compa, ahí lo tiene. Asegúrese, cuidado, cuidado, corríense. Vamos a ver, el águila busca espacio para bajarse. Vamos a ver, cuidado, muchachos, asegúrense. Asegúrense cuando el águila se sienta seguro. Pero ahí se baja, ahí se baja, venga el aplauso. Venga ese aplauso, sí señor, qué bocha, qué bonito espectáculo. Así que, vamos a ver entonces. Bien, lo metemos a Toriles. No metemos a Toriles, vaya hasta la quiletada. Él nos presenta. A ver si Tlapa puede, chico. Comandamos, licenciado arquitecto Solano Arriaga. Zapata Tayele. ¡Fuera el pan! ¡Fuera el pan! ¡Fuera el pan! ¡Aquí está la rata, la rata, la rata, chapato! ¡Agarra, chico! ¡Va muy perdido, va muy, muy mal el muchacho! Espectáculo estamos viviendo y viene otro, sí señor, secreto de amor, desobediente de Acapulco, aquí está en el centro del ruedo, ahora vamos allá en el escenario, Bertín y Lalo, señoras y señores, puesto, así que vámonos, por ahí vamos a ver entonces, lista la jugada, el pueblo a dar el grito, así que vaya, mi gente tiene sed, mi gente, los caporales quieren agua, dándoles un refresquito muchachos, organizadores. Vamos a ver si hay posibilidad por ahí de que les van al refresco. Vámonos a la jugada. Rásquenle la guitarra, mis copas, allá en el escenario. Bertín y Lalo, chele. Suéltale, muchacho. ¡Fuerza! ¡Fuerza!
Ticumán en el centro del ruedo. Sí, señor. Y hoy ya estamos terminando. Quiero agradecerle al licenciado Gilberto Solano Arriaga. Gracias al licenciado, ¿verdad? Por hacer la invitación al Rancho Los Incomparables. Juan Colorado, muchachos, vaya preparándolo. Le damos las gracias también por ahí a los ingenieros de audio. 100% profesional, muchachos. Muchas gracias, ¿verdad? Por prestarnos por ahí su audio y poder trabajar. Gracias por ahí, mi compa Polo Zurita. ¿Verdad? Con honor compartir micrófono. Y Rancho Los Incomparables, se despide ustedes con este último. Sí, señor, se llama Minotauro. Tijeras de Ticumán, está en el centro del ruedo concentrado. Muchachos, Juan Colorado, ¡parque, échale! Saludos cordiales para ahí a mis compas de las diferentes filmaciones. Aquí están mis compas, las filmaciones de Fénix. Ahí le va un saludo cordial para ustedes, muchachos, enhorabuena. ¡Vámonos! Para toda la raza de Rancho El Milagro. Ahí le va un saludo mi compa de Rancho El Milagro. ¡Adelante! ¡Ay, le quiere tapa! ¡Sí, señor! Muy bien, vámonos entonces. Échale. Le dedico la vuelta a todos ustedes. Con esto nos vamos. Con esto cerramos este calipero y que viva México. ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Cuántas de las!